Así se vivía el huracán Fiona a su paso por las calles de Canadá cuando todavía había luz. Medio millón de hogares se quedaron sin electricidad, según las autoridades. Por esta zona llegaba más tranquilo y en forma de tormenta posttropical después de azotar varias islas del Caribe. Sin embargo, el viento llegó a superar los 130 kilómetros por hora, según los meteorólogos. La provincia de Nueva Escocia, situada en la costa este del país, ha sido una de las más afectadas por los cortes de luz. También la isla del Príncipe Eduardo, donde las autoridades locales han destacado que su impacto ha sido mayor que el del huracán Juan de hace casi 20 años. Después de que Fiona pase por esta zona, se prevé que vaya dirección a Groenlandia.